tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy Alex Ruiz. Hoy es martes. No te cases ni te embarques, ni de este noticiero te apartes. Martes 17 de mayo. Saludos a toda la gente que nos ve a través de Estrella TV, Canal 16, aquí en Charlotte, Carolina del Norte, así como a los que nos ven a través de cable por Spectrum, Canal 811, y obviamente a los que nos ven allá en Charleston, Carolina del Sur, a través de Estrella TV, Canal 31 y Azteca América, Canal 29 y los diferentes sistemas de cable. A la gente que nos ve en el mundo entero en YouTube, muchas gracias, así como los que nos ven a través de Facebook Live, le agradecemos enormemente por siempre estar pendiente de este noticiero. Iniciamos con la información del día de hoy. El Departamento de Salud y Control Ambiental, por supuesto, han informado que en Carolina del Sur los números de COVID están en aumento, así como usted lo oye, y de esta noticia nos tiene Liliana Salgado. Los últimos números de COVID-19 del Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur, DHS por sus siglas en inglés, muestran que los casos están aumentando y los números aumentan por tercera semana consecutiva. En la primera semana de mayo, la agencia reportó 4.458 casos, en comparación con los 3.063 de la semana anterior y los 2.210 de la semana anterior. El DHS dijo que los datos semanales incluyen cada periodo de 7 días, de domingo a sábado. Si bien ha habido un aumento en el recuento de casos en las últimas semanas, los funcionarios de salud estatales dicen que no están en el punto en el que consideran un aumento legítimo y sostenido. El doctor Anthony Albert, epidemiólogo de la USC, dice que estamos viendo una tendencia al alza. En los últimos 14 días hubo un aumento de más de 100%, dijo el doctor Albert. Las muertes no aumentan. Albert dice que durante el verano, si el número de casos continúa aumentando, podría haber grandes repercusiones. En un estado como Carolina del Sur, donde los veranos son tan calurosos, es posible que veas una mayor congregación de interiores con aire acondicionado, dijo Albert. Además comentó que comenzaremos a ver picos de casos y es posible que se requiera nuevamente el uso de máscaras. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Y ahora pasamos a noticias internacionales. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció la contratación de 500 médicos cubanos, asegurando que hay escasez de especialistas en el país, por lo que obviamente le llovieron miles de críticas y protestas. De esto nos habla Alejandro Roldán en directo desde la capital mexicana. Adelante, Alejandro. A su regreso de Cuba, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que contratará a 500 médicos cubanos para trabajar en este país, por lo que de inmediato el gremio de la salud reaccionó con profunda desaprobación y una enérgica protesta. Si se abrieran mayor número de plazas, tendríamos más médicos especialistas y no tendríamos la necesidad de contratar médicos de otros países. A través de un comunicado, las asociaciones y colegios médicos de México confirmaron que en el país hay el personal de salud suficiente y con capacidad avalada. El problema es que no los contratan y hay una lista enorme de doctores esperando una oportunidad para trabajar. Yo estudié 7 años medicina. Después hice una especialidad en genética médica que duró 3 años y una alta especialidad en genética perinatal. No hay plazas. No hay una sola plaza en donde yo pueda trabajar. De inmediato el mandatario mexicano arremetió en contra de las asociaciones de médicos de México y defendió la contratación de los cubanos. Insistió en que no hay médicos especialistas en el país porque dijo no se le invirtió a la salud en administraciones pasadas. No tenemos médicos generales. Y mucho menos tenemos médicos especialistas. Por otro lado, el ex candidato a la presidencia de México, Ricardo Anaya, a través de sus redes sociales explicó paso a paso lo que sucede con esta contratación. Los médicos cubanos los traen amenazados y sus familias se tienen que quedar allá en Cuba como rehenes para que no se puedan escapar. ¿Sabes cómo le llama la ONU, el Parlamento Europeo y muchas organizaciones internacionales a esto? Le llaman esclavitud moderna. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Hola News, edición especial. Y de noticias internacionales, ahora le vamos a dar un vistazo a las condiciones del clima, cómo se estará comportando esta maravilla azul. Adelante. Por supuesto que sí, mañana, miércoles 18 de mayo, en la ciudad de Charlotte, vamos a contar con un cielo mayormente despejado, un día totalmente soleado, con máximas que se elevarán a los 90 grados, mínimas en los 68 grados. Los vientos estarán soplando desde el sur oeste de 10 a 15 millas por hora y contaremos con un 39% de humedad.
Por la noche, en la ciudad reina, se espera un cielo parcialmente cubierto, descartando probabilidad de lluvia. Nos dirigimos hasta Charleston, Carolina del Sur, donde mañana miércoles contaremos con un cielo parcialmente cubierto. Máximas que se estarán elevando a los 87 grados, mínimas en los 72 grados. Los vientos estarán soplando desde el sur al suroeste de 10 a 15 millas por hora y contaremos con un 62% de humedad. Por la noche, en la ciudad de Charleston, cielo mayormente despejado y de esta manera descartamos probabilidad de lluvia el día de mañana de igual forma. Ese es el pronóstico del clima. Lo invito a que siga conectado con Gola News, edición especial. Muchas gracias, Bella Suja, por la información del clima. Nosotros avanzamos con más información. Mayo es el mes nacional de la concientización sobre el accidente cerebrovascular, el cual, según los expertos, puede ocurrir independientemente de la edad y puede también ocurrir en cualquier momento. La noticia a continuación. Siendo el mes de mayo el mes nacional de concientización sobre el derrame cerebral, el programa Neurociencia del Centro Médico Piedmont está trabajando para ayudar a educar a otros sobre qué es un derrame cerebral y qué podemos hacer para reducir nuestras posibilidades de tener uno. Según el Dr. Ryan Giannatasio, neurólogo y director médico del programa de Neurociencia, una de cada 6 personas sufrirá un derrame cerebral en algún momento de su vida. Quiero que la gente sepa que un accidente cerebrovascular sigue siendo una gran causa de muerte en Carolina del Sur y las Carolinas, dijo el doctor Giannatasio. Uno de cada 6 de nosotros, en el transcurso de nuestra vida, sufrirá algún tipo de accidente cerebrovascular, ya sea que sea debilitante y nos impida trabajar o incluso que tenga el potencial de ser fatal. En julio del 2021, Will Rivera, teniente de policía retirado, sufrió un derrame cerebral a la edad de 45 años. Para Rivera, la noche anterior fue como cualquier otra noche. No fue hasta que Rivera se despertó a la mañana siguiente que las cosas parecieron ser un poco diferentes. Cuando Rivera llegó al hospital, los paramédicos habían confirmado que efectivamente había sufrido un derrame cerebral. El doctor Giannatasio no podía estar más de acuerdo. Cuando antes alguien puede llegar a un hospital, más opciones habrá para tratar el ACV y es probable que mejor sea su resultado, comentó. Ahora nos vamos a la sala de redacción de Hola News, edición especial con nuestra compañera Alejandra Gallardo, quien siempre está pendiente con lupa checando todo lo que ocurre en las Carolinas. Y hasta con nosotros, mi querida Alejandra. Adelante con la información. Amigos de Hola News, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos trabajando desde la sala de redacción, revisando la información de último momento y aquí se las presentamos. Vamos a ver los detalles. 2 personas murieron en un accidente en el carril exterior de la Interestatal 485 en Pineville Matthews Road, área de Pineville y cerca de la salida de South Boulevard. 2 vehículos estuvieron involucrados en la colisión, pero aún no se sabe cómo sucedió o si los que murieron estaban en el mismo automóvil o en carros separados. El Servicio Médico de Emergencia confirmó las 2 muertes en el mismo lugar del accidente. No se informó sobre el nombre de las víctimas. La oficial Angela Starners, quien trabajó por última vez en la unidad de homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg, falleció inesperadamente en su casa, dijo Johnny Jeggings, jefe policial. En 2018, la oficial Starners ayudó a encontrar a una mujer de la ciudad de Gastonia que se perdió en la playa durante unas vacaciones. La oficial también estaba de descanso en el mismo momento. Una escuela primaria de Charleston, en Carolina del Sur, recibió a un invitado salvaje cuando un caimán se acercó demasiado para su comodidad. Los policías lucharon en el suelo contra el animal de 6 pies de largo, que atemorizó a quienes se encontraban cerca de la escuela primaria Daniel Island. Los oficiales tuvieron que subirse a la espalda del reptil para someterlo, lo que no le gustó mucho, pero finalmente lograron guiarlo de manera segura a un estanque cercano. Ya estamos muy bien informados. Regreso cámaras y micrófonos hasta el estudio de Hola News, edición especial. Que pasen una excelente tarde. Nos vemos a la próxima. Gracias, Alejandra, por la información. Ahora pasamos a otras noticias regionales. Ha nacido en Charleston, Carolina del Sur, un movimiento cívico hispano que busca igualdad de condiciones en los servicios gubernamentales. Y obviamente los voceros del grupo aseguran que la barrera del idioma genera limitaciones y desventajas para los latinos, por lo que exigen la traducción de todos los documentos públicos. De esto nos habla en vivo desde Carolina del Sur, en Charleston, para ser exacto, nuestro compañero Carlos. Adelante. ¿Qué tal? Cordial saludo para todos desde Charleston, Carolina del Sur. El idioma sigue siendo un obstáculo, una barrera para muchos hispanos aquí radicados en los Estados Unidos. Pues bien,
un grupo de estos latinos ha tomado la decisión de agremiarse para exigirle tanto a los gobiernos locales como estatales la traducción de todos los documentos públicos. Un grupo de 20 hispanos en los condados de Berkeley, Charleston y Dorchester iniciaron un movimiento cívico con el único objetivo de exigir el derecho a informar y ser informados en su idioma. Este movimiento cívico se conoce como Hola Charleston. Toda oficina pública de aquí de Charleston no tiene representación hispana. Puedes ir al DMV de la Lisa Avenue, las filas son muy largas y el hispano está ahí y no tiene representación. Actualmente tenemos personas que llegan acá a la barbería exigiendo un poco más haciendo eco de la forma desigual que han tratado en cambio cuando se trata del idioma. Para el movimiento Hola Charleston, los hispanos no reciben un trato igualitario en diferentes entidades públicas porque no se entrega información en español. Faidin Santana presentó algunos ejemplos donde se viola el derecho a la igualdad por la barrera del idioma. Como ahora que viene la temporada de huracán, que solamente se transmite en inglés en muchas áreas, muchos lados de páginas, websites, informaciones en Twitter, en las redes sociales, no tenemos ese contenido todavía en español. Estamos exigiendo más transparencia en esos condados. Básicamente, el movimiento cívico exige que los gobiernos traduzcan al español documentos como anuncios de servicio público, sitios web, avisos judiciales y toda información difundida a la comunidad a través del gobierno local. Esa es una de las razones de nuestra campaña. Queremos que nuestra comunidad se una, que haga eco de esta campaña para que esos líderes escuchen nuestro llamado. Y esperemos un cambio, esperamos un cambio pronto. Bien, básicamente Hola Charleston le ha solicitado a toda la comunidad en general para que realice peticiones y solicitudes masivas a los diferentes concejales, congresistas y funcionarios públicos para que de esa forma se realice la traducción de todos los documentos públicos. Esta es la información que tenemos por el momento. Desde Charleston, Carolina del Sur, yo soy Carlos Cárdenas. Hola News, edición especial. ¡Epifanio! Tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te vayas a ordeñar. Sí, señor. Yo soy de rancho. Soy de Botasia, caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en la raza, no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 103.9 FM o descarga la aplicación La Raza Charleston para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza Charleston. Juntos, nos sentimos como en casa. Yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. Los niños pueden pasar 8 minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse 2 minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. 2 minutos, 2 veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Disfruta de la buena música. Música sin comerciales. 3 géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Reggaetón. Yo y jamás suena y suena. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM, tu música. Presentado por tus concesionarios Toyota locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Ya estamos de vuelta con ustedes hoy martes. Recuerden, martes no se case ni se embarque, pero ni de Hola News edición especial sea parte. Tenemos más noticias. Por supuesto, a continuación, The Blood Connection hace un llamado a toda la comunidad para buscar donadores
por supuesto, a todos aquellos que nos están viendo y quieran donar sangre, ahora es el momento, porque recuerden que esta campaña se hace para que precisamente usted tome conciencia y pueda ser donador de sangre. Liliana Salgado tiene esta noticia. En honor a la Semana Nacional de Cumplimiento de la Ley de Blood Connection, TBC insta a la comunidad a reconocer a los héroes locales mediante la donación de sangre. TBC se está asociando con las agencias policiales locales del 15 al 21 de mayo para ayudar a satisfacer la necesidad urgente de todos los tipos de sangre, después de una participación históricamente baja de donantes de sangre. TBC dijo que ha visto cierta recuperación, pero no lo suficiente como para mantener cómodamente el suministro de sangre local. La organización debe de recolectar 700 a 800 unidades de sangre diariamente para mantener las necesidades del hospital. En algunos casos, un solo caso de trauma puede usar más de 100 unidades de sangre. Debido a su línea de trabajo, es probable que los agentes del orden también se encuentren en el extremo receptor de una donación de sangre. El oficial de policía de Greenville, Tim Harrison, necesita una transfusión de sangre después de que le dispararon en cumplimiento de su deber. Con el espíritu de salvar más vidas juntos, hay una lista de campañas de donación de sangre locales realizadas con agencias policiales en todo el estado. El miércoles 18 de mayo estarán en el ED Memorial Week, Condado de Pickens, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en el 216 C. David Stone Road, Sur Carolina, 29671. Jueves 19 de mayo, el EW Golden Strip, de 3 a 8 p.m., 861 Main Street, en Simpsonville, Sur Carolina, 29681. Oficina del Sheriff del Condado de Lawrence, de 9 a 2 de la tarde. Viernes 20 de mayo, semana conmemorativa de las Fuerzas del Orden, Policía de Lunchroom, 2 p.m. a 7 p.m. en el 100 North Shamrock Avenue. El sábado 21 de mayo, semana conmemorativa de las Fuerzas del Orden en Walmart Greer, de 2 p.m. a 7 p.m., 14055 Wayhampton Boulevard, en Sur Carolina. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Nos vamos una vez más con noticias internacionales. La violencia en México rebasó a los 120 mil personas asesinadas en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Mientras esta cifra se mantiene a la alza, el presidente aseguró que no se detiene la violencia con violencia y que los delincuentes también son seres humanos. Alejandro Roldán está en directo con esta noticia. Adelante, Alejandro. A 42 meses de la administración del presidente López Obrador, se tiene registrado que van más de 120 mil personas que han perdido la vida de forma violenta en el país. Estos datos son del registro de homicidios dolosos de las autoridades federales. No hay crimen sin castigo, la justicia siempre llega. Pero el mandatario mexicano dijo que en su estrategia de seguridad de abrazos y no balazos, las Fuerzas Armadas están instruidas para evitar enfrentamientos y para utilizar más la inteligencia que la fuerza. También cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos. Para este especialista en seguridad, el Estado está obligado a garantizar la prevención, la investigación y la persecución de los delincuentes. Obviamente se ha acrecentado esto casi al doble en esta administración de la 4T por múltiples factores, aunque la 4T siempre los retrotrae y dice que son la causa de la causa y que por ello se debe esto. Pero a pesar de las duras críticas por estos comentarios, el mandatario reiteró su posición de defender la vida de los criminales. Ahora que dije que había que proteger la vida de todos, que lo más importante es la vida, llegaron a decir, ¿fue un desliz? No, así pienso. Incluso arremetió en contra del gobernador de Texas, Greg Abbott, ya que dijo en un momento que el mandatario estatal se burlaba de su política de abrazos y no balazos. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Hola News, edición especial. Gracias, Alejandro, por la información internacional. Avanzamos con más noticias. Los precios de la gasolina en las Carolinas han aumentado de tal forma que obviamente han alcanzado otro récord. Y esto nos tiene preocupados aquí en las Carolinas. Lilia Salgado con la noticia.
Los precios de la gasolina subieron a niveles récord en las Carolinas esta semana, con conductores en Carolina del Norte y Carolina del Sur pagando más que nunca para llenar sus tanques. En este momento, el precio promedio de un galón de gasolina en Carolina del Norte es de 4.24, eso es 42 centavos más que hace un mes. En Carolina del Sur, los precios subieron 47 centavos por galón a 4.19, según la AAA. El precio del diésel es aún más alto y los conductores en ambos estados pagan más de $5 por galón. Dicen que el aumento en los precios de la gasolina tiene algunas personas un poco indecisas sobre los viajes de verano, pero todavía hay una demanda de viajes y muchas familias no están cambiando los planes de verano. Dicen que algunas personas están haciendo algunos ajustes y hacer cosas como asegurarse de mantener una velocidad constante y evitar las horas picos de tráfico podría ahorrarle dinero. Otras cosas que la AAA dice que puede hacer es combinar múltiples diligencias y aligerar la carga de su vehículo. Los vuelos nacionales también están aumentando según Hopper, una agencia de viajes en línea. Dicen que han subido un 40% desde enero y algunos viajeros están reservando con meses de anticipación para reducir los costos. La AAA recomienda a los conductores que prueben los siguientes consejos para tratar de ahorrar dinero en combustible. Reduzca la velocidad y maneje el límite de la velocidad. Evite los arranques de conejo y las aceleraciones bruscas. Use el control de crucero en la carretera para mantener una velocidad constante. Minimizar el uso del aire acondicionado. Evite prolongar el ralentí para calentar el motor. Mantenga su automóvil de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Asegúrese de que sus llantas estén infladas correctamente. Cuando se acerque a un semáforo en rojo, levante el pie del acelerador antes de tiempo y permita que su automóvil avance a una velocidad más lenta hasta que sea el momento de frenar. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Y llegaron los deportes con el capitán Gato, quien sabe y además conoce, y ahora me va a hablar sobre las semifinales del fútbol mexicano. Capitán, ¿cómo está? Qué gusto, Alex, qué gusto estar aquí contigo. Bueno, pues casualmente, porque hace mucho que no se veía, los cuatro primeros lugares, Alex, llegan a las semifinales. Van a ser partidos muy, muy interesantes. La verdad es que no hay favoritos. Tanto Atlas como América, que aparentemente tienen la condición de víctimas, no lo van a hacer. A mí no me extrañaría que ni alguno de ellos saliera el campeón. Lo cierto es lo siguiente, a mí me parece que el equipo que hoy está más balanceado y que tiene la mejor defensa y el mejor ataque es Pachuca. Si usted me pregunta cuál doy como franco favorito desde el punto de vista futbolístico, para mí es Pachuca. Ahora, en el corazón, a mí me gustaría que ganara Tigres porque soy un seguidor. Ah, bueno, entonces lo que su corazón dice es otra cosa. Mi corazón dice, como siempre, otra cosa, porque entre la realidad y la verdad siempre hay emociones. Bueno. La emoción es la que cambia la acción. Yo, en lo personal, me gustaría que el Piojo Herrera triunfara nuevamente, pero ahora con Tigres. A ver qué pasa. Como dicen, la moneda está en el aire y esto no acaba hasta que acaba. Capitán Gato, usted siempre, como yo he dicho, sabe y además conoce. Nos habla de los deportes con todos los lujos de detalle. Gracias por la información. ¡Quédense! Bueno, y nosotros seguimos aquí en Hola News Edición Especial, por supuesto. Disfruta de la buena música. Música sin comerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Reggaetón. Y jamás suena y suena. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM. Tu música. Los niños pueden pasar 8 minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse 2 minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. 2 minutos, 2 veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Sí, señor. ¡Epifanio! Tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te vayas a ordeñar. Sí, señor. Yo soy de rancho. Soy de Botafiaca.
caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en La Raza, no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 106.1 FM o descarga la aplicación La Raza 106.1 para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza 106.1 FM Charlotte. Juntos, nos sentimos como en casa. Yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. Ya estamos de vuelta con más noticias aquí en Hola News Edición Especial. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, suavizó su política hacia Cuba, dando marcha atrás en algunas de las medidas que implementó su antecesor, el republicano Donald Trump, siendo una prioridad el respeto a los derechos humanos. Y obviamente la noticia la tenemos a continuación. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, suavizó su política hacia Cuba al anunciar tres medidas. La primera de ellas es restablecer los vuelos comerciales y los vuelos chárter más allá de La Habana. Hasta el momento, las aerolíneas estadounidenses solo podían volar a La Habana, lo que dejaba a los cubanoamericanos con pocas opciones para visitar a sus familiares en otras partes de la isla. Otra de las medidas anunciadas tiene que ver con los límites de las remesas. Washington anunció que suspenderá el límite de $1,000 por trimestre a las remesas y explicó que esa medida afectará tanto a las remesas que proceden de familiares en Estados Unidos como aquellas que provienen de otras fuentes, lo que probablemente beneficiará a los conocidos como cuentapropistas. En la tercera medida, Estados Unidos anunció que restablecerá la autorización para algunos tipos de viaje que el expresidente Donald Trump había restringido, como aquellos con fines educativos o relacionados con fines profesionales. El giro en la política hacia Cuba se produce después de una revisión interna dentro de la administración de Biden que ha llevado meses. El objetivo, según el gobierno, consiste en dar más herramientas al pueblo cubano para vivir libremente y también para acceder a mejores oportunidades económicas. En otras noticias, a pesar de los esfuerzos, las discriminaciones en las mujeres latinoamericanas, especialmente en las indígenas, sigue siendo una realidad. Los especialistas consideran que erradicar este problema por completo resulta cada vez más difícil. Miguel Ángel del Toro con la noticia. Un México en donde muchos dejan a sus seres queridos para buscar una mejor vida en Estados Unidos. Un México en donde, pese a los avances que se tienen en materia de derechos humanos, sus mujeres y más las que son indígenas continúan siendo discriminadas y solo tomadas en cuenta para que den su voto durante las jornadas electorales. Pues simplemente para votar, sí. Pero para otras cosas ya no. ¿Cómo para qué cosas no? ¿Le gustaría que se los tomaran en cuenta? Pues que se nos tomara en cuenta sobre los derechos de las mujeres, que también nosotros tenemos derecho de participar en cualquier función que nosotros podemos fungir. Y de un país que vulnera hasta su forma de ser y de vestir. A veces que nosotros andamos así vestidos, pues nos critican. O nos dicen huicholitas o huicholitos. Ahí es donde nos están discriminando. Y lamentablemente, aún dentro de sus propias comunidades, no son tomadas en cuenta para puestos políticos. Pero son muy pocas participaciones para la mujer. Aún no hemos tenido gobernadores, mujeres, pero yo creo más adelante, porque ya finalmente las mujeres se están preparando, pues yo creo algún día nos va a tocar o les va a tocar a las nuevas generaciones. Pero la realidad es que también se ven obligadas, de acuerdo a sus usos y costumbres, a que sus maridos mantengan relación de pareja con otras mujeres. Por ejemplo, en sus usos y costumbres, ¿hay donde se tiene más de una mujer? Bueno, en parte, yo por mi parte, yo solo que tengo desde que me conseguí una, tengo una nada más. Hay gente que han tenido a dos, tres, pero es cuestión de manera voluntad de uno de cada quien. Desde Jalisco, México, Miguel Ángel del Toro, Hola News, edición especial. Gracias, Miguel Ángel del Toro, por la información. Nosotros llegamos al final de este noticiero. Tenemos una cita muy importante mañana aquí en Hola News, edición especial. Yo soy Alex Ruiz. Una vez más, muy agradecido y muy agradecido.